Bueno, ya he vuelto. Ronda 11 creo que está bien. Ya tenemos PPSH, estamos chetados ya, estamos chetados otra vez. Aprovechar a mandarle un lindo saludo a mi princesa hermosa, que ya se me fue a dormir. Y ustedes dirán, ¿cómo que ya se te fue a dormir si el video lo estás publicando en Toloro? Obviamente ustedes están viendo el video grabado, señores y señoras, no están viendo el video original, jijijija. Pero resumen, son las 11 de la noche, no, 12, 12 y media, son 12 y media de la noche y no me he ido a dormir y mañana trabajo, entonces, mi gatota, ya no aguantó, ya se fue a dormir, ya fue a hacer mi misión, así que, un besazo para ella. Nosotros todavía seguimos aquí matando trabajadoras del KFC. Uf, esa imagen sobresaliente me está liando mucho los. Así lo hago crawler. Nice. Entonces, 2000. Son 5000 y mejorar el PPSH. Nada más. Son tres armas y Juggernaut. Ah, pues no, este vale 4000 y este 3000. Qué pendejo ando. No le pasa nada. No tengo más puertas por aquí, ¿verdad? Vamos a empezar la rondini. Y vemos qué arma me da como tercer arma. Algo bueno. La RPD. Está bien, está bien. El flopper. Vamos a ver qué tal va, qué tal mata esta cosa. Hostia. No mata. O sea, sí mata, pero le cuesta. Y para recargar, pues regular. Eso está bien. Voy a agarrar la calavera porque sería desperdiciar puntos de impacto. A ver si nos escuchan mucho mis clics, pero no tengo silenciador de clic, jaja. Estaría padre que inventaran eso, ¿no? Como una almohadilla para el clip para que no suene tanto. Vamos a ver qué más man. Manitos. Está bastante bien. Vamos a entrar unos acá. Y por ejemplo, el final vale 50.000, hostia. Ya luego conseguimos balas. Si las alcanzamos, no, ya no las alcanzamos, joder. No tenemos más armas, ¿verdad? O sea, no tenemos para comprar armas.
así que digas chetadísimas. La Galil, por 1.000 pavos, no está mal. Pero hombre, tenemos que hacer 50.000. No tiene, no. A ver, vamos a sacar un tema de conversación temporal. Hace poco vi una imagen donde se le compara, donde se comparaba a Minecraft junto con Fortnite. Y pues daban a entender de que Minecraft es el mejor juego del mundo y que pues volvió a revivir de las cenizas y cosas así, ¿no? A lo que mi duda es, ¿de qué sirve que un juego vuelva a revivirse de las cenizas? Según yo, lo que realmente mantiene vivo un juego es su comunidad. Véase este juego que está desde el 2008 generando contenido. No oficial, obviamente. Todo esto es creado por la comunidad, pero es la comunidad es lo que mantiene vivo al juego, básicamente. Sin comunidad no habría juego. Entonces, Fortnite ahorita está vivo, por así decirlo, gracias a su compañía que mantiene el juego, que le mete más contenido y cosas así, ¿no? Pero siendo sinceros, Fortnite en algún momento se va a ir a la basura. Porque al ser un juego que es repetitivo, al igual que Minecraft, no sé, Fortnite como que solo ahorita es famoso porque por el Battle Royale, pero una vez que se acabe esa moda, igual PUBG Mobile y PUBG y Apex y todos estos juegos que van, que son solo Battle Royale solamente, le están básicamente, siendo sinceros, lamiendo las pies a Minecraft, que fue de los pioneros casi casi en sacar el modo Battle Royale, que era en su tiempo era Hunger Games, por la película. Entonces, siendo sinceros, pues sí, Minecraft es mejor que estos juegos porque ha sabido adaptarse a su tiempo. Pero no tanto Minecraft, sino su comunidad. Ha sabido sacarle tanto provecho a un juego de... ¿Cuántos años tiene Minecraft? Ya no estoy seguro. ¿Llevo Double Tap? No, no llevo Double Tap. Con razón estoy haciendo más puntos. Sea, Minecraft, ¿de qué año salió? Ahorita les voy a decir. La primera versión de Minecraft que salió. Así, la primera versión oficial que salió de Minecraft era... Ahorita checo. A ver, denme tiempo, denme tiempo, denme tiempo. No me dio tiempo. Pedí tiempo y no me dieron tiempo. Asquerosos zombies. Tiene muchas balas en el cargador esta cosa. Quiero hacerlo crawler. Ah, tengo. ¿Lo mató? ¿Por qué lo mató? What the fuck? Otra vez la AK-74U, en serio, otra vez la AK-74U. Mira un botón. Vamos a tratar de pasar al lado de... Bueno.
Se estaba apagando la computadora. Ay, no, amigo. A ver, aprovechando que... Ok, aquí estamos. 9 de mayo de 2012. 9 de mayo de 2012. Y... God of War salió en 2 de noviembre de 2008. O sea, estamos que Minecraft en su versión base, en su versión definitiva, salió en 2012. Entonces tampoco lleva tantos años, ¿sabes? Ya desde antes, ya venía versiones de beta y esto, pero desde antes ya traía comunidad. Entonces, si desde su versión definitiva, que es 2012, hasta ahora, que es 2020, ha mantenido a su público, entonces es que lo está haciendo bien. Pero hay que admitir que, por ejemplo, juegos como... A ver, ¿qué Battle Royale existían antes? ¿Qué tipos de Battle Royale existían antes? No estoy seguro. No había Battle Royales. En su caso había Smash, pero ya ves que no... No, abusaban de la fórmula, por así decirlo. Otra vez esa arma. Pues ya ves que tiene un chingo de balas. Ahora, lo que es Apex y todo esto. O sea, yo no sabía que Fortnite en su tiempo. No, no, no. Hostia, qué suerte que llevaba el Juggernaut. Yo en su tiempo no sabía que Fortnite tenía ese modo de construcción, de survival, por así decirlo, de defiende, tipo zombies, pero pues más de su tipo. Y lo probé una vez y estaba interesante, pero no me terminó de gustar. Entonces imagínate, si a mí, que no me, que pues juego estos zombies que son muy básicos y no me terminó de gustar el de Fortnite, que yo, por así decirlo, era un target objetivo, porque es que Fortnite más que nada es como un tower defense, ¿no? Si no mal recuerdo. Tipo de los teléfonos. ¿Vienen más zombies? ¿O solo son estos? Sí, vienen más zombies. Vamos a esperar tantito. Vamos a agarrarlo de una vez y... Vamos a sacar la pesada. Espera, ahora. Nice. Estamos chetadísimos ahorita, güey. Tendría que pasar algo muy tonto. Como para morir. No me los cuenta como zombies. Solo spawneo, ¿no? Okay. A ver.
Vamos a ver si nos sacamos la arma. No, no la sacamos. Lástima. Entonces, estamos de acuerdo que aunque Fortnite es un buen juego, no va a mantener a su público unos, ¿qué? 2 años más si te gusta. Aunque, bueno, mira, hay gente que compra el FIFA todos los años. Y los respeto, o sea, si les gusta ese género, pues les gusta. Pero, a mi parecer, FIFA es para que lo sacaran cada 4 años, cada 5. En serio, con mejoras de verdad. No que, pues, mejoras gráficas, mejoras de físicas, pero creo que perfectamente un FIFA podría durar unos 4 años. Y más con eso que les encanta meter DLCs a la compañía de FIFA. Que no me acuerdo ahora mismo cuál es. Cabum. Entonces yo creo que sería una mejor forma de manejar Y por ejemplo, Call of Duty, igual, o sea, yo también estoy consciente que Call of Duty repite mucho su fórmula, por no decir que la repite siempre. Pero es que de eso va un FPS, ¿no? Ahí está, con 2 está bien, creo. No mames, los mató. Vamos a mejorar la grandota. La tercera no me da tiempo, ¿eh? Uff. Mira este como flaje, papu. Y la MP5, pues no, porque pues ocupamos un arma que sí nos vaya a dar puntos, ¿sabes? Y ahorita que regresemos al mundo real, vamos a comprar el... Ahí está, con eso nos da tiempo. Entonces, pues básicamente eso. Fortnite sí va a aguantar a su gente, pero no mucho. No creo que les quede mucho tiempo. También depende el público y eso, o sea, pues, ¿qué ejemplo podemos dar que la gente sigue comprando aunque el juego sea una... O sea, es que... Sí, no puedo dar un ejemplo claro realmente, porque muchos juegos repiten su fórmula hasta acabarlos. Pues ya ves, Assassin's Creed habrían dejado la historia hasta cierto punto, habrían creado un juego con una temática similar para aprovechar las físicas que ya tenían hechas y listo. Pero no, decidieron seguir con la historia y mantener vivo al cerebro del personaje principal, y eso cagó a la historia. Hombre, aquí hasta ahorita yo no les voy a decir que yo me sé la historia del 100%, pero eso es lo que me acuerdo y por las razones por las cuales dejé de jugarlo. Vamos a probar ahorita las armas mejoradas. ¿Cómo suenan? Suena rico. Suena rico. El caso es que eso, yo le doy... A partir de hoy, de cuando se publique este video, unos 3 años más, 4, si te gusta el juego de Fortnite. Porque, o sea, si por ejemplo, el juego este que es de 5 contra 5 tipo LOL, pero es muy exagerado, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué tal mata? Hombre, con la tontería mata poco, ¿eh? Mentira, no, mata bastante.
1, 2, 3, 1. No me acuerdo el nombre. ¿Dónde sale Tracy? Overwatch. Sí, Overwatch. Que pensé que iba a mantenerse en la cima por bastante tiempo. Pues aún lo sigo haciendo, pero pues a su manera. Y LOL, que pues con simplemente cambiar los cambios de balance y cosas así, también se mantiene. Y Clash Royale, igual lo mismo. Ja. Si juegos tan sencillos pueden mantenerse, yo digo que Fortnite sí lo va a hacer, aunque no debería, en mi opinión. Ya podríamos pagar, por cierto, pero quiero el arma especial. O sea, voy a ampliar este video a más no poder. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué les puedo hablar? ¿Las microtransacciones? Podría dar mi opinión acerca de ese tema. Pues realmente nunca se me hicieron malas, o sea, siempre entendí que de alguna forma tiene que generar dinero un juego. Pero pues, hay de cosas a cosas, ¿no? O sea, siempre podrías poner una skin o cosas así que haga que la gente gaste a lo puro menso. Pero pues, es la gente la que quiere comprar ese contenido. Si nosotros nos pusiéramos vivos, pues no tendríamos que soportar esa clase de contenidos. Ya ves ahorita el... Oh, qué bonita arma. 800 balas, what the fuck. Ahí estás. ¿No hay más armas especiales? No, aparte de la... Estaría padre conseguir el... El lanzallamas. Solo para ver qué tal. No, el agujo no. Ahora, ¿cómo dispara esta? Que pareciera que ya viene mejorada. Hostia. ¿Pero mata o no mata? Me dio la impresión de que no mata, ¿eh? No, no quería agarrar el... No quería agarrar el... No mata, ¿eh? Oficialmente no mata. Esta arma es Speeder's Points Market. Speeder's Points Market. O sea, esta arma es directamente para hacer puntos. Sí mata, pero como que le cuesta, ¿no? No, no.
Bravo, chavo. ¿Qué perdiste? Perdiste. Ay, perdiste justo la arma especial. Saca la devastadora. Ah, te dije que ese cuadro me iba a hacer tapón en algún momento. Pues que te lo dije, ¿sabes? Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Oh shit. Bro. Vete por acá. Lárguense para allá, malditos. Tengo que estar pendiente del huevo. Joder, tío, joder, 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 joder. Que por cierto, ya podríamos pagar, pero quiero ver la arma mejorada. No quería matar. No, amigo, no. Bueno. Ok. Compró un arma sin querer. Así que vamos a aprovechar, digo, ya que fuimos. Ya que vamos a ir. Ray Blaster y esta. Ahorita vamos a ver si podemos sacar rápido la arma mejorada, el lanzallamas y el otro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Casi morimos del susto. ¿Qué era? No lo vi. Oye, con Insta-Kill no mueren, ¿no? ¿Qué carajo? Oh, no. Hay que admitir que la MP5 sigue impresionando. Y la Raygun es decepcionante. Decepciona muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. A ver, entonces, ¿qué me faltó hablar? ¿De qué me faltó hablar con ustedes? Bye, bye. Ay, güey, si lo mató. Decídete, arma. ¿Matas o no matas? La cambio porque ya vimos que es una patata. Galil. Pues sigue matando.
No vi que era un Maxamo si no hubiera lanzado monos a mansalva. Está fea. Es de ráfagas. Así que no. Hombre, la Galil mata mucho, ¿no? What? Me voy a acabar el dedo. Saca la apoteósica. La apoteósica. Ah, sí. Entonces, a ver, retomando el tema, haciendo un pequeño resumen del tema. Juegos como Fortnite, que se están lucrando solo de un solo modo de juego, van a terminar cayendo, dado que ese modo de juego va a terminar, pues, acabándolos a sí mismos. Dado que su forma tan repetitiva de jugarlo hará que la gente deje de jugarlo, básicamente. Juegos como Minecraft, realmente no es que el Minecraft sea buenísimo, sino que su comunidad lo mantiene vivo y vivito y coleando. Básicamente. Esto vale 5000, ¿no? No. Hombre, sí mata. Vamos a mejorar unas cuantas armas. Cielo, güey. Esa tengo la duda de qué hace. Así que me voy a llevar. Voy a cambiar a la Galil. Sí, porque esta madre no mata. Y espero que el perro no se muera. Sí, se murió. Entonces, a ver. Mejoramos esta y vamos a mejorar la pistolita. Que si no me lo recuerdo, la pistolita debe ser como una. No sé, un. Ah, oh, no, pues no. Vale, sí es automática. Y Spider Bite Skull Bolt. O sea, sigue llamándose igual, pero supongo que hará más daño y tiene más balas en el cargador, básicamente. Ronda 30 y los zombies no murieron con el efecto de. A ver. What? Ahora sí mata. No. Ahorita mata sobrada. No. Demasiado sobrada, ¿no creen? Y esta, pues, sobrada igual, ¿no? Eso, o es que mi puntería es buenísima. El recoil, hijo, el recoil. Esto es buenísima, es buenísima, buenísima.
O sea, mira los zombies, tío, no llegan, no pasan. ¿Me acabó las dos o no? No. No. 25 minutos de video del segundo video. El otro tal vez lo vean en plan cámara rápida. Sí, no dije nada importante, pero no recuerdo bien, así que sería de checar. Hola, Wonder Wafa. No, se me fue. Carajo. Ay, no, la. Joder, para que me dé la bunda y guafa me costó. También yo que a fuerza quiero estar tirando de caja en mitad de ronda. ¿Hasta qué puntos llegamos? Es la que está aquí de pared. Así que tampoco está tan mal. Está como de matar, o sea, estamos en ronda 32, así que... Hombre, pues le cuesta. Olvídalo. Ya lo tienen aquí. No, carajo. Dale, sí los agarré. Enamorado, no manches, que no tengo balas. What? No tengo balas. De verdad, me das esa mierda. Es automática. La caca otra vez. O sea, aquella arma me vende armas mejoradas. ¿Por qué hacen eso, güey? No configurar bien el arma. Ya
Guau, chaval. Mira cómo va de sobrada. Qué linda, ¿no? Se la Raygun de plano no mata. Pero cuando decimos que no mata es que de plano no mata. O sea, mata más la Famas, güey. Y eso que esta está mejorada, porque la Famas que yo conozco, o que vi, que les dije hace ratito que era de ráfagas, es la normal. Esta es mejorada. O sea, la Famas sí le cuesta un poco matar. Y sí. Vamos, 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 vamos. 12, 7, 6, 5. Hola, Peacekeeper. Hostia. Le cuesta matar, ¿eh? Vamos. ¿Ronda 35? ¿Qué opinan? ¿Mucho? Vale. Solo quiero probar en serio el lanzallamas y la otra. No me gustó el arma. Vale 5000 el arma. Me quitó el hueco, hija de puta. Me quitó el efecto de tres armas, what the fuck? No me va a dar el arma, bro. I love you. No, no quería esa. Es la de hace ratito. Ya, Arcita, sí, ya lo vamos a dejar en esta ronda, creo. Hostia, no mueren, no mueren. Voy a seguir tratando de sacar el arma, pero no creo que me la dé. Uf. O sea, no la he probado. Guau, chaval, mira los puntos, papu. Hasta si se le acaban las balas. No vi que era. Exacto, lo del Monkey Bomb, ¿no?
sea, escucho Monkey, no sé qué madre. Hostia, ya están peligrosos, ¿eh? Puro hecho, 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 hecho. La Galil. Guarding, no sé qué. ¿Qué tal vas? Pues hombre regular, ¿sabes? No va chetada, pero sí mata. Más si disparas a la cabeza. Casi siempre todas las armas mejoradas mientras disparas a la cabeza no tienen problema. A veces incluso sin mejorar siguen dándole a la cabeza. Si le sigues dando a la cabeza te siguen dando un trabajo excepcional. No he probado la trampa, así que vamos a ver qué tal. Sí. Mueran. Hostia, es buenísimo, es buenísimo. Dios, chío, Dios, Dios, Dios. Esto me va a laguear el juego, pero no tienen ni idea. Hostia, la trampa es buenísima, y dura mucho. Así sacamos el Window Wafa. No, otra vez esa. A ver, vamos a hacer el Parguela, ¿va? La última. Vamos a juntar los zombies, todos los zombies que salgan. Vamos a tirar un mono y los vamos a quemar a todos. Y luego vamos a ir a pagar en putis. Porque esto ya se va. Esto ya se va a descontrolar. Si me llegan a matar, se va a descontrolar un megacho. Ardet, Ardet. Mira los puntos, papo. Listo, chicos. Uff. Ronda 36. Hombre, la pudimos haber pagado desde hace rato, pero ya ven, ya ven, ya ven. Es divertido. Ah, qué rico, ¿escucharon eso? Ay, qué rico. Bueno, resumen de la plática. No amplíen mucho sus juegos a menos que tengan buena variedad o que le den las herramientas a sus usuarios. O que le den las herramientas a sus usuarios para que mantengan por ellos mismos el juego. Váyase Minecraft con mapas de aventuras, servers, modos de juego, todo esto. Si no fuera por su comunidad, Minecraft habría muerto hace tiempo. Como por ejemplo Cube World. Que está muertísimo, creo que nadie lo juega. Creo, si hay algún jugador de Minecraft, de Cube World, perdón, que lo juega, mis respetos, felicidades, amigo, pero hay que admitir que está muerto. Y sin más que decir, espero que se les haya gustado. Un besazo y hasta la siguiente. Fuka.